Sí. Vamos.
Sí. Ahí está bien. Y hacer conocer también a la vez lo que ellos hacen. Nosotros simplemente les estamos proporcionando el sonido, pero también queremos que ustedes sepan entender que una consola que tenemos de 18 canales y 25 canales, ustedes tienen que estar preparados. Pero una cosa importante, lo que más vale es que ustedes hagan bailar a toda la gente linda que está donde nosotros. Que se divierta toda la gente linda y que la pasen muy bien. Y el cariño único de la agrupación que va a venir en segundos, porque ya está probado el sonido, ya van a entrar. Pero yo no sé hasta qué hora se van a quedar, porque nosotros nos vamos a ir a las 4 de la mañana. No, mentira. Hasta las 5 nos quedan. 6. 8, dice, no sé, como va bien. Se siente el cuarto de la plantilla. ¿Cuánto se han recaudado, carajo? El 10% es para el diseño, o mínimo. ¿O no? ¿Qué es el rollo? ¿Rollo? Rolito, ¿qué dices vos? Después de ese año...
Eso, qué buena onda. Muy bien, este micrófono es el principal, el jefe. Este tiene que ser el principal. Este es un micrófono. Papi, este es un micrófono. De voz. Pero me quita el sol. Que soy malo, carajo. Ahora sí. Cambia, ¿no? Pero, a ver, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Porque es para el cantante. ¿Cómo te quiero? Gracias, hermano. ¿Cómo te quiero? Ay, mira. ¿No hay más? Este micrófono es para Bosco. Y a ver, Bosco dice: fuerte. Dylan Gael, fuerte de pelo de un año. Recuerdo de Basilio y Verónica. 16 de septiembre de 2023. Oh, yeah. Felicidades a Basilio y Verónica. Felicidades a ese recuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos los padrinos, felicidades el día de hoy, espero que estén pasando bien. Y a toda la gente que quiera bailar esta noche, vamos a iniciar ya nomás. Pero los que quiero sacar más chévere.
1993. Junta, a ver, por favor, que se aproxima la parte de afuera, por favor. Ahí está. Por favor, una vez más, al dueño del coche con la patente AB293, JB, por favor, en la parte de afuera. Gracias, gracias. ¿Dónde está Jorge? Che, che, animal.
cuánto? ¿Cuánto se ha recaudado el día de hoy, por favor, maestro? Vamos a prepararnos una violita, ¿sí? ¿De acuerdo? Don Leandro, muy buenas noches. ¿Cuánto se ha recaudado el día de hoy? Tradicionalmente tiene que bailar una cueca, sí señores. Bien, maestro, preparamos una cueca y un guañito, sí señor. Señores gastronómicos, vayan preparándose porque tienen que bailar arrepentido, no alcanzó el guañito, guañito, ¿sí o no? Okay. Vamos a hacerle cargar a la mamá, sí, con la plata, ahí están los 600 mil. Más los $200, el padrino ha redondeado con 100 mil. Sí señores, felicidades una vez más a Don Leandro, muchísimas gracias. Hombre, ahí está Doña Emma, tiene que cargarse con la plata. Cuídenla, por favor, cuídenla, no se caiga ni un billete. Bien. ¿Qué tal? Bueno, continúa, Ronito. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien por allá abajo? Se ha regalado 550 mil. ¿Cuánto, dime? 550. El padrino ha regalado con 100 más. ¿O? Sería. ¿Cuánto? 100 regaló el padrino. No jodas. En serio, te jodas. A ver, nuevamente el limpio. ¿Cuánto se recaudaba? 550 mil. Pero el padrino ha regalado cuánto más. 100 mil más. El más. A 600 mil lucas el padrino. Que diga el padrino. A ver, ¿dónde es el padrino que se ve acá? 650 mil. Señor padrino, 650 mil. Sí. El padrino ha redondeado con 100 mil más. 100 mil más. Sí. No me excluyas, hermano. Tienes que ser padre. No, está bien, está bien. Es demasiado, che. No seas jodido. No seas jodido, che. Bien. Señor padrino, por favor, les voy a invitar a que bailen el respectivo Álvaro con su bañito, por su casa. ¿Dónde es el padrino de conteo y la madrina? E hija. Don Leandro, mamá, e hija. Tranquilo. Acá al centro, se vienen los padrinos de conteo. Ahí está, muy bien. ¿Dónde está la chuspa? Ahí está la chuspa. Muy bien. Llenito está la chuspa, ojo. Bien. Señoras y señores, el día de hoy, a través de la buena música, tenemos que darle la bienvenida a Ronito, tú sabes. Bien. Vamos a bailar la cuequita tradicional. Este es un cariño para los padrinos de conteo. Maestro, 3, 2, 1. Estoy triste.
cerro bajó la chilindrina llorando. Después vino el Chavo de Noche y dijo: fue sin querer querido. ¡Aro! Del cielo bajó una paloma y se entró al convento. Las monjas vivieron felices con la paloma dentro. Ok, muy bien. Seguimos. ¡Aro! Más aros. Yo estoy viendo mi perro y encima otro perro. ¡Ay, la mierda! Dos perros de dos pisos. ¡Qué calor! ¡Seguimos!
Yeah.
Sí.